tercer lombriz que se fue, picó, arrastró, llevó y nos quedamos sin lombriz. Vamos a usar la cuarta lombriz, a ver si tenemos suerte. Hay mucho viento, como pueden ver. El río está revuelto, corre mucho el agua. La verdad que las condiciones no son las óptimas, pero en dos lombrices pudimos sacar ya tres bagres. Ahora yo gasté, tengo que usar la tercera ahora. Este agarró la cuarta. No hemos tenido suerte con las mojarras por ahora, no hemos tenido suerte. Han mordido un poco la lombriz, pero no se prenden y es todo muy playito, no tenemos profundidad como para buscarlas. Siempre las sacamos allá en la zona de los pastizales, pero como ven estamos súper lejos. Vamos a probar un ratito más y en todo caso vamos a usar la cola de un bagrecito que dejamos para el más chico que sacamos, que sacó ese recién para tirar, a ver si tenemos suerte para otro tipo de pesca en este estado. Estábamos recogiendo la caña para armar, como le habíamos dicho recién, y creo que está prendido. Tenemos una linda peleita. Algún bagrecito viene, o armado, no sé qué será. Pero sí, hay pelea. Eso mismo. Otro armadito. ¿Qué les dije? Otro armadito. Miren. Cuatro tiros, cuatro bagres. Gastamos una lombriz más por la búsqueda mojarra, pero cuatro tiros, cuatro bagres. Esta vez es un armado, lo vamos a sacar y lo vamos a devolver. Bueno, vamos a hacer una nueva jugada. La misma plomada. Está la brazolada, le pusimos una linda de 30. Y con este pedazo de bagre que ese acaba de sacar hace un rato, lo dejamos de carnada. Vamos a intentar buscar algún pescado de buen porte que ande en este lugar. Y es como decimos nosotros en los videos, la pesca cuando se te da, y cuando no se te da, no se te da. La cosa es estar acá en el río un rato y disfrutar. Estábamos, aunque ustedes no lo crean porque no teníamos la cámara, no estábamos filmando. Estábamos pescando mojarras, ahora yo les voy a mostrar, al lado de la reja. Del otro lado de la reja, y un dorado cazando casi a raza con todo lo que teníamos. Y yo no puedo creer, imponente lo que conseguimos ahora, porque teníamos a mano, tenemos nada a mano. Ese tiene un poco de multi. Vamos a meterle una linga, un anzuelo, un pedazo de bar, y lo vamos a dejar tirado ahí. Es increíble lo que acaba de pasar. Un dorado al lado de la reja, así se puso a cazar. Ustedes van a ver el lugar que es. No hay forma de creer dónde fue que hizo esto el dorado. Acá tenemos un poco de multi, vamos a poner una linga rapidísimo como podamos. Es increíble. Vamos a poner el multi. Vamos a poner un anzuelo grande, vamos a ir derecho a lo seguro. Estamos arriesgando mucho porque no hay ni lugar para tirar. Es una zona donde está corriendo mucho. Yo sé que se va a ir el multi, se va a ir todo, pero bueno, vamos a arriesgarnos. Un pedazo de bagre, si el dorado está cazando, tiene que agarrar. Así como está, lo vamos a tirar. Esta es nuestra carnada improvisada. Mira, acá tengo uno, ¿eh? Acaba de tirar, lo dejé solo y se prendió. Ese acaba de tirar, dejó solo. Acaba de prender otro pescadito. Y trancó. Acaba de trancar. Qué pena. Estaba lindo ese. Capaz que por este lado ese. Por acá. Ese acaba de prender uno. Si ese destranca. ¿Le trancó? Ese va a probar, va a dejar un poquito. Mientras ese destranca, yo le voy a mostrar el lugar que les decía. Increíble, yo no lo puedo creer. Acá. Acá estábamos pescando mojarra. Recién acá, en el borde. Acá lo vi. En el pastito ahí, el dorado cazando. Acá en la orilla, vamos a poner rapidísimo. Rápido, sin perder más tiempo. Miren dónde vamos a pescar. Esto parece más pesca urbana que otra cosa. Vamos a intentar armar una especie de
¿Qué decís por arriba ese? Tirarlo antes. No se prende. Increíble, aunque ustedes no lo crean, increíble. Acá quedó nuestro multi atado a un poste de alambre. Esto es increíble acá en la reja. De este lado del sector, esto es una propiedad que está toda inundada, como ustedes pueden ver. Hasta ahí pasa el agua. Y acá estábamos pescando mojarra. Yo tenía la cámara apagada porque no quise filmar. Acá estábamos pescando mojarra y un dorado cazando pasó al lado de la caña. Yo no podía creerlo. Acá arrasó, coleteó, disparó no sé qué pescado. Y bueno, dejamos eso ahí. Si tenemos suerte, tenemos suerte. Si no tenemos suerte, no tenemos suerte. Como dice el dicho, que sea lo que Dios quiera. Acá ese cree que trae un pescado. Porque como les decíamos, el piso nos engaña bastante con el tema de las plomadas y demás. Otro mariquito. Y también una tanza de camín. Otro amarillito y una buena tanza de regalo. ¿Cuarto bagre o tercer bagre? Tercer bagre que sacamos. ¿Cuarto? No, cuarto bagre que sacamos. Dos armados y dos amarillitos. Vamos a seguir probando. Nos quedan 10 lombrices, 4 que usamos, una para el mojarrero. Nos quedan 10 lombrices y bueno, vamos a estar acá probando a ver si tenemos algo de suerte. Hasta acá llegó nuestra aventura del día de hoy. Queremos hacer el cierre porque como ven al fondo nos estamos quedando sin luz. Son las 8 de la noche y no queremos quedarnos sin luz acá en este lugar. Vamos a estar un rato más y después ya nos vamos a ir. Sigue trabajando en aquel sector el múltico, el pedazo de bagre. Y acá tenemos las cañitas. Ese sigue trabajando ahí, que sacó dos amarillitos más, pero como eran chicos, no lo filmamos. La idea era venir un rato, pasarla bien, estar en el río. Y bueno, pudimos sacar 6 bagres en total con las 15 lombrices. Todavía nos queda carnada, así que imagínense. Se viene la noche, pero la pasamos genial. ¿Ese cómo la pasaste? La verdad que salí del trabajo y venía a divertirse un ratito, digo bastante. No esperaba sacar nada, ni que haya pique, pero me sorprendió. La verdad que estuvo muy bueno, fue un ratito, hemos estado una hora y media. Dio para divertirse, dio para estar un rato acá en el río. Como pueden ver, no hay nadie, no anda nadie. Estamos solos aquí, así que la tranquilidad, esto es impagable. Como pueden ver ahí, está bastante nublado, bastante tormentoso y bueno. Esperemos que les haya gustado este video y nos vemos en la próxima aventura de Kayak Go Uruguay.